Acá. No, vos. Hola, hola, buenas noches. ¿Qué pasó, Macicito? Buenas noches. ¿Cómo estamos, mi? Tranquilo, gracias a Dios. Qué bueno. ¿Qué tal? ¿No te mojaste ahora? Ah, no, vos, gracias a Dios, no. ¿Y vos? Poquito, fíjate. A Ya ver. casi venía. Sí, ya había pasado el agua cuando ya venía. Nada más los zapatos me mojé, nada más. Ah, ya. Sí, Ah, qué hombre. bueno, gracias a Dios que no te mojaste. ¿Qué No, hombre. pasó, chica? ¿Cómo estamos? Gracias a Dios, bien. Hay chambita, ¿qué onda, Aquí. chambita? Algo fónico ahí, pero ahorita. Sí. Yo me mojé el viernes y estoy algo pegado de la garganta. Hey, yo gracias a Dios porque me mojo y me mojo y no me enfermo. Gracias a Dios, está bien, pollón, pollón. Sí. Nosotros ya estamos viejitos, viejo. Cuando me venga a enfermar, una sola voy a pegar ya. Ya estamos viejitos nosotros, viejo, pero nos enfermamos. No, hombre, están Eso bichos sí. todavía. Don Humberto. Salude, don Humberto. Buenas Ah. noches, jóvenes. Hey, mire, yo cuando veía facturas que decían vendedor Humberto Anzora, no sabía quién era. No, Ya, hombre, no le creo, don Joel. también como yo lo echó, veo. Hola, buenas Buenas noches. noches. Ni a Mayeli me Con saluda mucho su papá. gusto, yo les mando los saludos de parte suya. Bueno, de No es de don chove, Humberto. No, el dígale. chorro. El chove. Es que no me conoce por mi nombre. Solo por chove. Aquí viene, mire. ¿De cómo ha Aquí venido? viene. Papi, acércate. Hey, yo. Cacheta, son tú qué. El yo-yo. ¿Qué ¿Qué pasó, onda? hombre, don? ¿Qué hay, ponillo? ¿Todo bien? Tranquila, ¿Eh? tranquila. Aquí está toda la mascota. Con todo, Todo ch los chovetos. Ese perro se llama Broly Granillo. Así se llama. Se llama Broly la pigaña granillo. ¿Lo que se llama? ¿Vale? Ah, ¿cómo no? Pero llevan los apellidos de la familia que lo Cabal, tiene. pues sí, lo mismo. Sí, así se registra en la veterinaria. Tal vez se ahorre. ¿Qué más ha ingresado? ¿Qué más? ¿Qué más? Ahí viene el hijo, ahí viene el hijo. Ahí viene el hijo. Ven, vea, no me conecta. Tiene problemas, es lo que quiere.
Quizás como la lluvia afecta bastante, quizás. Sí, cabal, sí. Sí, porque a mí está medio opaco. Paga la lobo. No, pero ya el color de la piel así. No, me lo creo. Que se adapte el foco. Ah, cabal. Esto es lo que andamos en la calle afuera. Está bueno, está bueno. Y como no son encerrados allí en la sala, no, bueno. Pues. Ustedes son de sangre azul. Está diciendo. Solo porque le ve la camisa al Chove. Buenas noches, compañeros. Buenas noches, ¿quién habló por ahí? Buenas noches, Benita. Yo. ¿Quién? Yo. Estercito. Buenas noches, compañeros. Buenas noches. Ahí está. Me ha acompañado ayer. ¿Quién se acompañó a él? ¿Cómo fue? Eliseo. Lamento no haberlo acompañado ayer y ahora creo que tiene mucho ahí. Primero está bueno. Primero son los teles, no hay problema. No está en enferma la niña. No se puede conectar mi piel. Tiene problemas, Miguel, para conectarse. ¿Se quiere conectar o no se quiere conectar? Aparecemos 16 conectados. A mí también me cortaron la luz. ¿Ya le aprendiste a Julio, Eliseo? Lo que pasa es que ya se ahorra, se ahorra aún así. Eliseo, ¿no está saliendo a vender a la calle? No, ahorita no. Ah, sí, porque si no va a volver morenito, mire yo cómo he terminado. O sea que ahí tiene prendida la luz. Sí, no? Hombre. Aquí termina estilo africano uno. Es de andar una sombrillita, así como anda la chamaca aquella que anda vendiendo presto barba, hombre. Mentira, ah, bueno. No apaga la luz. Julio no apaga la luz, por eso. De iglesia me la vine a cortar ahorita con la lámpara de aquí de la calle, me estoy alumbrando. con un candil de los que se usaban antes, estamos. Cabal. De gaso. ¿Y el anfitrión dónde anda? Bueno, el licito no se ha conectado, va. Este es otro que sin luz de estar, pero no se ha conectado. Ey, Luisito, desde ayer no vi que conectara. Buenas noches, ¿cómo estás? Ah, eso, pareció, güey. ¿Quién anda ahí? Ayer tuve unos problemas, entonces no pude conectarme. No, hombre, Luisito, un gustazo verlo, compañero. Me cortaron la luz. Otra vez. Ey, no, hombre. A todos los de mayoreo, yo que le están cortando la luz. Ya. La otra semana. Pero de venta también. Pasamos muy ocupados, por eso se nos olvidan pagar los recibos. No, hombre, la mierda. Ah, pues la otra semana me toca a mí. De venta y a los de mayoreo. Buenas noches, compañeros, compañeras. Buenas noches. Y así tiene bastante luz, ¿ve? ¿No regala un poquito? ¿Yo? ¿Sí? Claro que sí, ahí se las voy a mandar. Les voy a mandar la bolsita de eso. Que la ayuda para el recibo, dicen. Ah, sí, hombre. Que por eso tienen luz, dicen. Ahí vamos a contribuir, vamos a colaborar. Cabal. Mándalo vía WhatsApp. Vaya, okay, así es. Buena idea. Por correo. Hágalo un link. Voy a poner ahí la luz. Ya le voy a mandar la luz ahí. Mándelo un link.
Un link. Qué bueno verles, compañeros, todos los días. Igual. Bueno, lo más importante es que estamos bien, que Dios nos ha bendecido con la vida, es lo más importante. Amén. Eso es lo primero, Dios. Así ¿sí? es, definitivamente, sí. Don Juli. Eso es lo más importante. Salud es lo primero. Y el principal no lo veo por ahí, ¿dónde anda? Don Miguelito. El profe que no tiene señal ahorita. No se puede conectar, quiere y no puede. Creo que tiene problema ahí para intentar. Con tal no le hayan cortado la luz también. Quiere que nosotros apoyemos. Bien dice el dicho, va, el que entre lobos anda. Vamos. Como dicen que es el resultado con las 5 personas que te juntas. Bueno. El que entre la miel anda, algo se le pega. Masín. ¿Qué pasó, man? Tirarle luz vos a ellos, man. Parece a Mario Masín, iba. ¿Qué era? Es que Masín sí tiene luz. No, hombre, aquí. Es más un que mi esposa. De luz. Más que mi esposa se llama Luz también. A mí nunca me falta, de verdad. Nunca le falta la luz. Nunca, nunca me falta. Pues ahí no, nunca se va la luz, más así. No, hombre, nunca. La luz que irradia, por eso se ve así. ¿Quién más falta que se conecte? Veo que falta el profe también, Ángel. Ah, de veras, Ángel no estaba. Ahí está el profe conectado. Está ¿quiénes estamos? Pues yo ni los he contado. Es que no nos ha saludado la niña ahora. ¿Quiénes estamos? Buenas noches, compañeros. Ahí está, miren, el mero. Ahí está. Mira, ¿y la niña que la hiciste? Ah. La niña que la hiciste, hoy no nos ha saludado. Allá está haciendo la venta ahorita. Ah, va, está bueno. Va. Está poniendo en práctica lo que el licenciado Miguel está explicando. Ella lo está poniendo en práctica, ¿verdad, Angelín? Hablando en temas ya de práctica de las clases, la verdad que al ponerlo en práctica funciona mucho, ayuda bastante. Definitivamente. Funciona bastante. Ajá. Uh-huh. Bonito lo que estamos aprendiendo. O sí, lastimosamente que en virtual hay cositas que se te escapan. Buenas noches. De mucho que te querés empapar, ciertas cosas se te van. Uh-huh. Pero entonces sería lo más ideal, hay que hablar con el jefe que nos solicite unas capacitaciones así presenciales. Oh, hola Luisito, así se llama. Está grande. El Luisito Junior. El Junior. ¿Qué tenés hijo, Pervin? Bienvenido. Maestro de maestros de los Luises. Él es mi hijo. Este Luis ya tiene como 3, creo yo. Un chica, vos saliste pícaro. Y tan niño que se ve. Ah, se mira bien niño. Pero y bien joven. Yo pensé que unos 17 tenía. Gracias. Ay. Hablado, sí lo puede. Nervioso se pone. Pues ¿y ya la vemos que 12, 12 conectados, han desaparecido 4. Niña Verita acaba de escribir ahí que no se puede conectar, dice. Vamos a ver. Sí, por ahí vi que escribió Nievero que no se puede conectar, dice no tiene mucha señal. Lo que pasa es como no han pagado ni droga, todavía no hay internet todavía. La luz le cortaron. Sí, por eso. Le fue la señal sí, ahí. Buen punto. Bien, buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Bien, gracias. Buenas noches, licenciado. Bienvenido. Buenas noches, licenciado. Por aquí hemos estado escuchándoles un ratito toda la tertulia. Bien. Hay alguien que hoy ya tenía un poquito más de luz, ¿verdad? Así dicen los compañeros, que a algunos les falta, a otros les irradia mucho y así. Sí, algunos tienen más luz, estaban diciendo por ahí. Bien, arrancamos. Si gustan, nos vamos ya de lleno. El día de ayer nos quedamos en el punto de segmento de mercado. Estábamos hablando del punto de la segmentación, que ustedes la tienen bien estructurada, pero decíamos no significa que no podamos ampliar nuestra segmentación. Y aquí tiene algo que ver ya con los principios de los valores. Entre los valores tenemos liderazgo, comunicación asertiva, trabajo en equipo, inteligencia emocional, desapego y resiliencia. Rapidito, los 6 valores que se mencionan acá. Posiblemente algunos se adapten a los valores que ustedes tengan como empresa. Liderazgo, todos tenemos cierto liderazgo. Y cuando le digo todos tenemos cierto liderazgo, no es porque usted sea el jefe de la empresa, no es porque usted sea el encargado, no es porque usted sea el subencargado, no sé, no es por eso, sino que tenemos un liderazgo en el sentido de que conocemos. Y por ejemplo, yo creo que usted reconoce la virtud que hay en sus compañeros. Y usted dice, no, pero es que Miguel conoce de lo eléctrico. Si hay algo que preguntar, es con Miguel en lo eléctrico. Él sabe de eso. En construcción, quién sabe, y así sucesivamente, cada uno tiene su área de especialización donde tiene su liderazgo. La comunicación asertiva tiene mucho que ver en 3 elementos. Primer elemento, ¿qué es lo que digo? Segundo elemento, ¿cómo lo digo? Y tercer elemento, ¿a quién y cómo se lo digo? Acostate. Primer elemento, dijimos, ¿qué es lo que yo digo? Yo puedo decirle a un trabajador, usted es el peor trabajador que hay. Puedo decírselo. Pero, ¿qué es lo que digo? Ahora viene el otro punto. ¿Cómo yo se lo voy a decir? Si yo llego y le digo a Miguel, Miguel, sos el peor trabajador que tiene Sumersa. No sé ni por qué te contrataron. Posiblemente Miguel en ese momento me responda amablemente y salga con un ojo morado de la empresa ese día. Posiblemente, ¿verdad? Porque es como yo lo estoy diciendo. Entonces aquí viene el elemento importante de la asertividad. La asertividad me lleva a reconocer los éxitos en público y las llamadas de atención en privado. Por eso el último elemento que tiene que ver cómo yo se lo digo y cuándo yo se lo estoy diciendo. Si Miguel es el peor trabajador, si por Miguel se han ido varias personas, toda persona merece una segunda, tercera, cuarta oportunidad, dependerá del criterio de cada jefatura, pero yo soy del criterio que todos merecen una oportunidad extra. Y esta oportunidad extra que se merece va en la vía siguiente, de poder hablar con él, decirle lo que está fallando. Y si él no mejora, pues obviamente se da el factor del despido, no antes. Trabajo en equipo. El trabajo en equipo es fundamental. Ustedes saben que a ustedes les toca trabajar en equipo. No son islas, y si son islas, estamos mal. Porque las islas en nuestro medio no avanzan. Necesitamos unos de otros. No, yo no necesito del que hace el reparto. Claro que necesitamos. Se nos enoja y no nos lleva el producto. Le pongo el dedo. Sí, pero perdimos el cliente. Y con tal de quitarme con quien me cae mal, no me interesa. ¿Me van a regañar? Sí, que me regañen. ¿Me van a despedir? Está bueno que me despidan, pero también van a despedir a Miguel porque me lo llevo. Una persona enojada ya no está razonando. Y al no razonar, obviamente puede afectar a todo el equipo. Por lo tanto, debemos reconocer que todos necesitamos de todos, todos.
No podemos decir, yo no necesito de el cajero. Si no está el de caja, ¿cómo facturamos? Necesitamos unos de otros. Siguiente elemento, la inteligencia emocional. Hago la aclaración, todos estos temas se dan en unas formaciones aproximadamente de 8 horas. Lo estoy resumiendo así en cuestión de par de minutos. Inteligencia emocional. Las emociones juegan un papel fundamental. Solamente les menciono una estadística. Entre el año 2018 y el año 2021, según las estadísticas, el 80% de suicidios fue hombre. Y las edades que sorprendieron fueron en dos rangos. La primera, la edad entre los 20 a los 24 años. ¿Sorprendieron por qué? Porque una persona de 20 años, obviamente, esta persona está pendiente de, o está en lo mejor de su momento de vida. Está finalizando su bachillerato, está iniciando su nivel universitario, o está finalizando su nivel universitario y está en lo mejor de la vida. Pero ahí hay factores emocionales. Y los factores emocionales son que la mayoría de hombres no expresamos sentimientos. La mayoría de hombres es, ¿y qué te pasa? Nada. ¿Y qué tenés? Nada, todo tranquilo, voy, vos que te preocupás. Todo tranquilo. Esto se resuelve con, y lo vemos así, con el respeto de las mujeres que están acá, y lo digo con el respeto y con la admiración para las mujeres. Las mujeres tienen algún problema y usted le dice, ¿qué tenés? Ay, fíjate que me pasó esto, esto y esto y esto y esto y esto y esto y esto. Y se pone a llorar todo el grupo junto con él. Y digo con el respeto que les tengo, no es en el punto de una burla, sino que de verdad yo tengo ese respeto por la mujer, porque la mujer logra expresar emociones. Por eso se ha comprobado que la mayoría de hombres mueren de paros cardíacos. Las mujeres pueden morir de cualquier otra cosa, menos de un paro cardíaco. No digo que no mueran, ¿verdad? Pero es menos probable. ¿Por qué? Porque ellas se están desahogando constantemente. Ese elemento de la inteligencia emocional es fundamental en el ámbito de trabajo. Reconocer mis emociones y saber cómo puedo cambiarlas. El desapego. El desapego es fundamental, porque a veces estamos tan apegados a una forma de trabajar que decimos, no, es que no hay otra forma de trabajar. La única forma es esta, esta y esta. Hay muchas formas más de trabajar. Y por lo tanto debemos reconocer ¿a qué me debo desapegar y a qué no? ¿Y cómo logro avanzar en todo el proceso? ¿Alguna pregunta hasta este momento? No, interesante. Todos los valores. Ok. Entonces, vamos con el siguiente, resiliencia. La resiliencia es el hecho de reponernos ante una situación. ¿Cómo nos reponemos? ¿Cómo salimos adelante de esta situación? Llegó el cliente, me gritó, me dijo de todo, hasta dónde me iban a enterrar. Y llega otro. Y me desquito con el otro que llega. Esa no es una persona resiliente. El resiliente es aquel que me gritaron, se fue. ¿Qué tal? ¿Cómo está, José? ¿Cómo le va? ¿Y este día qué vamos a llevar? Y como que nada pasó. ¿Por qué? Simplemente fue un problema acá aislado y hoy continuamos y ya no hay más problema. No es que no exista, sino que simplemente hemos aprendido a conllevarlo. Todos estos valores se convierten en aprendizajes y después en habilidades que debemos experimentar para mejorar nuestro día a día como prospectadores en empresas multinivel o en empresas como la nuestra, donde somos asesores. El networking tiene como tal una tarjeta de presentación. El networking se presenta por el nivel de conocimiento que la persona tiene. Y para demostrar el nivel de conocimiento que una persona tiene, se emplea el famoso elevator pitch. Este es interesante y explico el porqué. El elevator pitch nace en la zona
oriental del mundo, entiéndase los coreanos, japoneses, chinos, etcétera, y todos ellos, que a la fecha yo no logro distinguir quién es quién, pero dejémoslo ahí, en los asiáticos orientales. Nace en ellos por una razón. Normalmente, la oficina del presidente de la empresa se encuentra en el último nivel, normalmente. Ahí está. Entonces, casi siempre hay gente que quiere hablar con las jefaturas. En este caso, qué mejor que hablar con el presidente, ¿verdad?, de una empresa. Entonces, se quiere hablar con la jefatura. Todas las personas tenían la oportunidad de abordar a los presidentes de las empresas en el elevador. Y tenían lo que dura el desplazamiento del elevador hasta la oficina para convencer del producto o el servicio que ellos estaban promoviendo en ese momento. Lo interesante en este punto es lo siguiente, que habían dos situaciones. La primera, si usted lograba convencer al presidente, si usted lograba convencer al presidente, lograba que el presidente le diera una tarjeta de presentación y le dijera, haz una cita con mi secretaria para que continuemos la plática. Pero si esos 2 minutos usted los había desaprovechado, significaba que posiblemente jamás ni nunca iba a volver a tener una oportunidad. Entonces, es lo mismo que sucede con nuestros clientes. Llega y en el momento que él llega, tenemos fracción de segundos, fracción de minutos para poder impactar. Por eso siempre se ha dicho que obviamente la primera impresión es la que cuenta. Si llega el cliente y usted está, perdón, dígame, es que no dormí bien anoche. Al cliente no le importa que no dormimos bien. El cliente desea ser atendido de la mejor manera. O el cliente nos está hablando, sí, vos, mira, hace tal cosa. Perdón, dígame. No puedo hacer eso. O sea, en ese momento estoy con el cliente y todo lo que pasa a mi alrededor pasa a un segundo plano. Excepto que tengamos al cliente en el momento de decisión. Ahí podemos hacer una pausa. Pero si el cliente está llegando, prioridad, atenderle a él. No, Miguel, pero es que prioridad hacer otras cosas. Sí, por eso volvemos al punto que son valores que se van a ir practicando y usted se va a ir acostumbrando a que podemos trabajar en equipo. Y si yo veo a Ángela ocupada, no voy a asumir el cargo de Ángela, pero voy a ver en qué le ayudo. Y no le voy a ir a poner más trabajo, sino que es el trabajo en equipo y la combinación de todos estos elementos nos permiten, obviamente, estar prospectando de mejor manera. Continuamos. ¿Cómo filtrar un prospecto de alta calidad? Este es un conflicto que se ha dado por años. Siempre surge la pregunta, ¿y será que de verdad van a comprar a estas personas? ¿Será que de verdad tienen interés? ¿O simplemente están escribiendo en las redes sociales porque no tienen nada que hacer? Es ahí donde vamos a ver la prospectación de calidad. El control de los prospectos de ventas es el seguimiento que usted le va dando como vendedor, como asesor a sus clientes potenciales. ¿Por qué a sus clientes potenciales? Si alguien le dejó su número de WhatsApp, dele seguimiento. Miguel, pero es que él solo compró una libra de clavos, no importa. Posiblemente no le alcanzaba para la madera ese día que llegó, pero hoy sí ya reunió el dinero y ya tiene para comprar la madera. Posiblemente se aburrió y dijo que no iba a hacer el trabajo con madera, sino que lo iba a hacer con tornillos. Y tiene la oportunidad hoy de venderle los tornillos también. Vamos a darle ese seguimiento para que él esté viendo el interés que nosotros tenemos en ellos y tener ese punto de estar supliendo cada una de las necesidades que él está buscando.
Por lo tanto, detallamos que el control de prospectos de ventas es un conjunto de prácticas adaptadas por el equipo comercial del contacto. Acérquese al prospecto. Acérquese. Dele un seguimiento. Ese seguimiento va a provocar que obviamente usted tenga mayor oportunidad de ventas. El 60% de los clientes dice que no 4 veces antes de decir que sí. O sea que mentalmente yo ya debo estar preparado y saber que yo le estoy ofreciendo a Salvador la lámina galvanizada, la primera, y me va a decir no, Miguel. La segunda, no, Miguel. La tercera, no, Miguel. La cuarta, no, Miguel. Pero la insistencia va a provocar que en la quinta posiblemente me diga que sí, o en la sexta me diga que sí. Debo ir ya enfocado en el no, y no en el no como derrota, sino consciente de que me pueden decir no. El no como derrota es el problema, que a veces salimos a vender y decimos, si la gente ni está comprando, si en este momento hay una gran crisis económica, si en este momento está pasando esto, si en este momento está pasando lo otro, la gente está pobre porque no le han pagado. Luis. Sí, buenas noches. Buenas solo noches. Quería dar un ejemplo a lo que usted está mencionando y creo que mis compañeros no me dejarán mentir. Yo pasé, para algunos compañeros es poco, pero pasé por lo menos como 3 o 4 meses visitando un cliente semanalmente. Y o sea, y no me compraba y toda la cosa. Al final me compró unas cajitas de clavo. Y ahora es uno de los mejores clientes que tengo en la zona. Entonces, al final, sí, a veces la insistencia y la cajita de clavo se vende ahí, comienza uno con el cliente. Gracias, Luis. No se preocupe, yo pasé 3 años. O sea que Luis batió récord. Yo pasé 3 años persiguiendo un cliente de San Martín. Yo tengo 3 años me compró. Yo tengo un cliente también de que él ya compraba en su Mersa. Y nunca lo había atendido yo. Y una vez lo atendí de mala gana. conversó conmigo, va. La primer vez, va. Y yo queriéndolo atender de la mejor manera posible, ¿verdad? Y la segunda vez, lo mismo, la misma presión de que los compañeros estaban ocupados porque solo jefe les lo atendía. Y volvió conmigo. Ahora es uno de los clientes, uno de los mejores clientes, $6,000, $4,000 cada venta que le hago. Gracias, Eliseo. Entonces, tenemos razón en lo que decimos. 4 veces nos van a decir que no. O más, ¿verdad, Julio? O más, Luis. O más, Eliseo. 3 años. O sea, 3 años nos van a decir. Ah, pues ahí quizás el vendedor era ahí en los 3 años. No, porque en los 3 años, al tercer año, me compró y fue uno de los mejores clientes. Y ahí está Humberto de testigo que él conoció a ese cliente. Lastimosamente la clienta ya falleció, pero era una de las mejores ferreterías de ahí de San Martín. Ok, yo pensé que lo había dejado en herencia, Humberto. La Panamericana, Julito. Exacto, exacto. Sí, o sea, gracias. Ese es el punto, o sea. Pero llegamos, imagínense, en el caso de Luis, hoy que escucha 3 años, dice... No, hombre, entonces yo la saqué rápido, pues, porque solo me tardé, o sea, y es así, pero esto es cuando escuchamos también la retroalimentación de compañeros que nos están diciendo, Miguel, no, hombre, no. Eliseo. Disculpe que lo interrumpa, y compañeros, creo que lo voy retirando, mi PC está bastante prendida en calentura, y ayer por eso mismo no me pude conectar. Pues ahora quise acompañarlos un momento, pero lastimosamente los voy a tener que dejar y espero ponerme al día mañana con ustedes. A cuidarle, Eliseo. Familia es prioridad. La clase claro. La vemos grabada y tranquilo. Familia es prioridad. Gracias, en este caso, Eliseo. Muy es amables y bendiciones. Y pasen feliz noche. Es mejor. Dios bendiga.
Bueno, gracias, compañero. Feliz noche. Feliz noche. Feliz noche. Entonces, en este sentido, obviamente, esta retroalimentación nos sirve. Porque decimos, hey, entonces no estoy tan mal. Voy bien, o sea, voy avanzando, voy lográndolo. Pero es la retroalimentación entre compañeros. Pero a veces no tenemos eso. Y a veces escuchamos de compañeros de que, no, hombre, si fui donde el cliente, en la primera le vendí $5,000. Lo que no quiso contar es todos los 3 años que había estado sufriendo. O sea, porque es bonito contar el éxito. Pero decía un empresario salvadoreño, él decía, yo puedo venir a contarles todo el éxito que yo he tenido. Y mi éxito solamente se resume en que el 90% de todas las vallas publicitarias en El Salvador son mías. En las pasarelas son mías. Eso es lo que puedo venir a contarle. Pero le voy a contar, dijo, mejor los fracasos que yo tuve. Y empieza a hacer una historia real, pues, pero historias que uno dijo, wow. O sea, lo que yo estoy viviendo en este momento como empresario es nada contra lo que él vivió. Y empieza uno a motivarse y decir, bueno, sigamos, sigamos luchando. Hasta el momento se va a llegar. Posiblemente no le estamos vendiendo hoy a un cliente fuerte, pero Dios quiera que en su momento podamos llegar y le podamos vender a este cliente. Y esto nos permite tener un mejor control de todos nuestros prospectos. Y por ende, después de todo, no todas las personas están dispuestas a comprar desde el primer contacto con la marca. De hecho, el 95% de todos los clientes potenciales se convierten en la sexta llamada con un representante. Ya escuchamos, no fue en la sexta, sino que fue después de 3 años. Ten en cuenta que al menos el 50% de tus prospectos potenciales no se ajustan bien a lo que vendes. Aquí es donde ya se vuelve también un poco complejo este elemento. Y es por ello que necesitamos segmentar bien para poder tener un mejor criterio al momento de vender nuestro producto. Porque eso nos permite llegar a más personas de la mejor manera. Hay hábitos que necesitamos mejorar. ¿Por qué necesitamos mejorar? Hábitos como nuestra conducta, hábitos como nuestra forma de atenderlo. Me expresaba Eliseo, yo le atendí mal en un primer momento, pero después se convierte en un cliente de él, en un cliente que él iba a estarlo visitando constantemente o le iba a estar vendiendo constantemente. Por eso debemos saber clasificar a nuestros prospectos. Y en la medida que usted y yo clasificamos de la mejor manera al prospecto, lograremos tener mayor alcance y lograremos tener más acercamiento a ellos y, por ende, mayores ventas. Esto me permite que, obvio, yo llegue a todas las personas a las que deseamos venderle. Por eso, los 5 tipos de prospectos los vamos a ver en este momento. Primero, aquel prospecto que siempre nos está posponiendo y nos dice, después, 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 lo voy a pensar. ¿Cómo podemos darle seguimiento a este prospecto? En el control de prospectos de venta, intenta utilizar técnicas de venta dinámicas que fomenten el sentido de urgencia y hagan que la persona se sienta impulsada a tomar una posición. Por ejemplo, es por tiempo limitado. Otro ejemplo, hasta que duren las existencias. Otro ejemplo, solo por este mes. Otro ejemplo, pudiera ser el factor, lo vamos a ver más adelante, pero pudiera ser también el factor de la variedad que otros utilizan. Por ejemplo, 9 de cada 10 personas se han llevado este producto. Sea usted uno de ellos. Y usted va a probar la calidad de nuestro producto para que el cliente
no esté posponiendo la decisión de comprar el producto que nosotros le estamos ofreciendo. Prospecto atento. En el caso del prospecto atento es la persona que piensa lógicamente antes de comprar. Esta persona siempre va a pensar en cuánto tiempo él recupera su inversión o si le es rentable o no la inversión. No sé si lo comenté en una clase acá con ustedes, pero hoy se ha puesto de moda los paneles solares y la energía renovable y todo lo demás. ¿Lo comenté con ustedes? No, ok. En la casita donde su servidor vive, consumimos X cantidad de kilovatios, ¿verdad? Sí. X cantidad de kilovatios para no cometer el error de alguien. Hasta ahí dejémoslo. Entonces, de kilovatios. Entonces se consume X cantidad. Veo la publicación, me llama la atención. Ya dije, no soy comprador compulsivo, sino soy metido compulsivo. Entonces, vengo y veo la publicación. Cuando veo la publicación, escribo, me contactan rápido. Cuando me contactan, me dicen, Miguel, díganme, ¿cuál es su interés? Ah, mi interés es la, y empecé a expresar el porqué. Y me dice, ah, entonces usted consume tanto, a usted le conviene tantos paneles, porque esos paneles le dan una capacidad de tanto. Y la energía que usted tenga extra, usted se la vende a su proveedor de servicio de energía eléctrica. Otro día explicamos la clase, pero hoy solo créame todo el fragmento que le voy a dar. Entonces, y se lo vende a su distribuidor de energía. Y le digo yo, ah, entonces si yo le pusiera el doble de capacidad, y me dice, sí, sería bueno, lo logra vender. Lo único malo es que usted solo tiene 3 meses para vender ese producto, es decir, que quede ese crédito registrado. Entonces llegué al punto que no valía la pena una inversión extra a lo que se consume habitualmente en casa. Pero ¿por qué estoy trayendo esto a mención? En este caso yo dije, ok, la inversión es de $2,000 aproximadamente. Yo pago tanto de luz, ¿en cuánto tiempo la recupero la inversión? Porque con esos $2,000 que yo iba a pagar ya, significa que yo tenía que recuperar esa inversión en X tiempo. A tal grado que yo dije, vale la pena. Y vale la pena porque se recupera en poco tiempo y queda este panel para después. Si usted me dice, yo le ofrezco una lámina con 10 años de garantía, posiblemente para mí sea más conveniente comprarle esa lámina a que usted me diga, mire, le tengo esta buena, bonita, barata, pero lo más que le doy es un año de garantía. Y ahí es donde uno dice, no, prefiero un par de centavos más, pero llevarme algo de mejor calidad. ¿Cómo le damos seguimiento a esto? A estos consumidores. A ellos no los podemos forzar a una decisión. Ellos, por más que usted le diga, pero aproveche ya, hoy es el último día. No, no se preocupe, lo voy a pensar, voy a regresar. Porque él está haciendo números. O sea, él llegó, pero ya llegó con una lógica de pensamiento donde él dijo, voy a ir a ver si me conviene o no. Lo que yo le estoy expresando, la lógica de pensamiento de Miguel es, ¿me conviene hacerlo? Sí me conviene. ¿En cuánto tiempo lo recupero? En tanto tiempo. Ahora, no es que no lo quiera comprar, sino que viene el punto. Necesito la plata para poder invertirla. El día que tenga la plata para poder invertirla, yo digo, hoy es momento de. Lo mismo sucede con algunos que llegan a cotizarle. No es que no quieran comprar, sino que están haciendo todo su presupuesto. Y como decía alguien en un día, parece la catedral, que hoy compraron 100 ladrillos. El otro mes compraron otros 100 ladrillos. El otro mes compraron y pasan meses comprando los materiales. Y uno dice, ¿cuándo va a terminar de construir? Tranquilo, ese es un huevito que está naciendo todos los meses, ¿sí? No mate la gallina, no quiera apresurarlo. Coma ese huevito todos los meses, sigamos comiéndolo. Esos 100 ladrillos, después va a ser el hierro, después va a ser la arena, después va a ser el cemento, despacio.
A ellos hay que irlos atendiendo así, despacio, sin prisa. Porque si usted les mete prisa, no le van a comprar. Porque este prospecto, el atento, es un prospecto que lo hace muy, muy detallado todas sus compras. No se va a apresurar por nada del mundo. Siguiente elemento o siguiente prospecto. El siguiente prospecto, permítanme, es el prospecto tímido. Aquí hay un gran problema con el prospecto tímido. ¿Por qué? Porque a él hay que sacarle las palabras a cucharas. Y no crea que van a ser cucharas grandes las que vamos a lograr con ellos. No crea que va a ser gente que nos va a decir las cosas rápido, sino que es gente que va a utilizar cucharas así, miren, de este tamaño, y todavía está grande. Y usted le está diciendo, dígame por favor. Dígame por favor. Y estamos así, no a cucharadas, sino a cucharitas. Estamos con ellos y por más que queremos sacarle la información, por más que queremos que él nos diga todo lo que necesita, bien difícil, porque ellos son así, debemos entenderlos. No, Miguel, entonces yo no voy a atender a esas personas. Vamos a atenderles y les vamos a atender y vamos a aprender a que el fulano va a llegar o la fulana va a llegar y va a llegar despacito, despacito, con una gran timidez, que esa timidez posiblemente a nosotros nos cause estrés, porque somos personas activas y queremos que todo se dé de inmediato. El control de prospectos de venta con perfiles tímidos es fundamental generar confianza en el cliente potencial. Esto se puede hacer a través de casos de éxito y testimonios de clientes, además de demostraciones y pruebas gratuitas para evitar las conversaciones de ventas agresivas. Lo que hemos estado hablando en este momento. El siguiente tipo de prospecto viene a ser el sociable. Esta es la persona divertida. Este es del que hablaba el día de ayer, que les decía, aquel que llega y le dice, mira, vamos, ya en este momento te conviene comprar el producto, etc. Es la persona que está ahí con todo el optimismo del mundo. ¿Cómo le damos seguimiento a ellos? En el control de prospectos, este perfil social, lo ideal es utilizar los comentarios de la persona para liderar el pensamiento hacia las acciones deseadas. Él puede perder mucho tiempo y eso es donde debemos tener cuidado. Decíamos el día de ayer, yo puedo prestarle atención a las necesidades del cliente y hacer el rompehielo, pero en el rompehielo yo debo estar liderando la acción, no que él la siga liderando. Es genial cuando logramos resolver los problemas que el prospecto tiene y en poco tiempo. Es lo principal en este caso. El otro prospecto, el indeciso. Una cosa es el prospecto que hablamos al principio, el que pospone, y otra cosa es hablar con un indeciso. El indeciso es aquel que le está diciendo a usted, o usted le está diciendo, mira, o mire, ¿qué producto va a llevar? ¿Qué colores le va a dar a su casa? Es que fíjese que no me decido. ¿Lo combino con rosado vieja o rosado pálido? Y usted dice, ¿cuál es la diferencia entre el rosado vieja y el rosado pálido? ¿Son los mismos prácticamente? No, no es el mismo. El rosado vieja sí se puede combinar con el morado. En cambio, el rosado pálido no queda bien combinado con el morado. Y empiezan ahí. Más cuando llegan en matrimonio. En matrimonio es más interesante, ¿verdad? Porque en matrimonio hasta se pelean ahí enfrente de ustedes. Y obviamente cuesta más. Y uno en medio uno dice, ¿puedo intervenir? Pero peligroso, y uno interviene y se pone a favor de él o de ella. Y salimos perdiendo. Mejor dejémoslo que sigan ellos peleando. ¿Por qué? Porque están indecisos. ¿Cómo le damos seguimiento a estas personas?
El seguimiento de ellos es diferente. ¿Por qué? Porque en el caso de las personas indecisas, lo ideal es utilizar, perdón, aquí está. Lo ideal en el caso de ellos es que seamos, que utilicemos puntos claros para las etapas de clasificación. Es decir, ¿a usted le parece este color, verdad? Sí, a mí me parece. ¿A usted le parece este otro? Sí, a mí me parece. Y si los ponemos a la par, miren cómo se vería. Ah, sí, se ve más bonito. Pero entre este y este, ¿cuál le gusta más? Y llevar guiada toda esta conversación a tal grado que podamos ayudarles a que ellos logren satisfacer su necesidad y por ende tengamos nosotros una retroalimentación adecuada. La retroalimentación en el proceso de venta es fundamental. ¿Y cómo la podemos hacer? La hacemos de la siguiente manera. El primer paso de la retroalimentación tiene que ver con adapta un CRM de venta. El CRM es la plataforma donde nos permite integrar diferentes plataformas de redes sociales. Entre ellas podemos integrar WhatsApp, podemos integrar Instagram, podemos integrar Facebook, podemos integrar correos electrónicos, etcétera. Esto me permite que yo pueda darle un mejor seguimiento a las personas. Como recomendación, todos deberíamos tener una base de datos. Esa es la recomendación fundamental. Porque si tenemos una base de datos, nos es más fácil realizar este elemento de adaptar un CRM. Siguiente punto que debemos tomar, el segundo, prioriza los prospectos valiosos. Por favor, no pierda el tiempo con prospectos que no le van a comprar. Si usted me dice, Miguel, pero usted acaba de poner el ejemplo de Julio que pasó 3 años. Sí, pero podría asegurar y me confirma Julio, por favor. Julio, tiempo, reloj que le dedicaba a este prospecto. Dependiendo, porque ahí la señora que no daba el pase, digamos, yo llegaba, la saludaba y me decía, no, hoy no necesito nada, lo más que 5 minutos. Entonces era como una persona muy cortante, pero de tanto insistir, insistir y pasar, siquiera saludándola, entonces ahí fue donde se vino dando todo el proceso, quizás en una necesidad que ella tuvo, que el otro proveedor no tenía. Entonces ahí entramos nosotros. Gracias. Pero se fijó que iniciamos con 5 minutos en promedio. Solo era el saludo prácticamente. Después ella aperturó, creería yo que llegamos a los 10, a los 15, a los 20, a los 30 minutos. Pero ¿cómo se llegó a los 30 minutos? Después de un proceso de clasificación, donde dijimos, ah, hoy sí, ya está más receptivo, ya está más receptivo. Y fuimos avanzando. Pero en ocasiones perdemos el tiempo con alguien que no da ni un paso. Entonces, lo recomendable, sigamos, visitémosle, sigamos hablando, pero debemos priorizar aquellos prospectos que sean más valiosos para que nosotros podamos venderle. Siguiente elemento. Seguimiento según la base de datos. Ya lo dije, es lo recomendable que tengamos una base de datos. El problema está que las bases de datos, la mayoría de nosotros y la mayoría de nuestras empresas, no las tenemos. Cuando digo nosotros, posiblemente como empresa sí haya una base de datos, pero nosotros posiblemente no tenemos una base de datos apropiada. ¿Y por qué no tenemos la base de datos apropiada? Porque siempre hemos dicho, no, no la necesito, no es indispensable la base de datos. Yo recuerdo a don Miguel que él siempre viene y ya. Sí, don Miguel puede llegar constantemente, pero lo recomendable es que siempre tengamos a la mano nuestra base de datos para que podamos darle un mejor seguimiento a las personas. Siguiente elemento en este punto tiene que ver con, permítanme, no ha cambiado, con redactar un mensaje atractivo. Hagámoslo personal o que se escuche personal.
Si usted dice, no, es que les voy a enviar el mismo mensaje a todos. Los clientes son muy comunicativos. Y lo primero es, hey, a vos te cayó este mensaje de su merced. Sí, a mí también, vos el mismo. Hágalo personalizado. Y personalizado no solamente es, don Juancito le saluda a Salvador, sino que personalizado es, don Juancito, usted nos compró este producto la última vez. Deseamos saber cómo le ha ido con el producto, si tiene interés en otro producto o en qué más podemos ayudarle. Y por último, elemento del seguimiento en la prospectación es el hecho de un mensaje automatizado. Dice que el 65% del tiempo de los representantes de ventas en promedio se dedica a actividades que no generan ingresos. Esto es estadística. ¿Por qué? Porque a veces estamos contestando correos que no están generando ingresos, a veces estamos contestando WhatsApp que no van a llegar a ninguna definición y por lo tanto podemos optimizarlo. Y lo expresé en un momento y les dije, utilicemos WhatsApp Business y el WhatsApp Business nos permite automatizar respuestas. ¿Dónde? ¿Qué producto está buscando? Lámina galvanizada. ¿Qué espesor de lámina galvanizada está buscando? Chapa 14, chapa 16, por ejemplo. ¿En qué sucursal desea que le atendamos? Y ya todo esto está automatizado. Cuando llega al asesor comercial, ya llegó con todos los filtros habidos y por haber. Y obvio, nos va a permitir entonces llegar a tener un mayor impacto. Son consejos que nos permiten prospectar de mejor manera. Solo doy la antesala de lo que vamos a ver el día de mañana. Y son los principios o los 5 consejos que nos ayudan a orientar nuestra estrategia. Primero, céntrese en la calidad al realizar las prospectaciones. Resalte la calidad del producto que está vendiendo independientemente de la marca A, B o C. Resáltelo, por favor. Resalte todo eso porque eso nos permite que obviamente nosotros lleguemos a impactar a más personas con la calidad del producto que estamos ofreciendo. Pero si usted dice, no, no es necesario estarlo resaltando porque pues eso ya lo conocen. Ya lo conocen, pero debemos enseñárselo a ellos. Porque el hecho de que usted diga que ya lo conocen puede ser cierto como puede ser mentira, porque posiblemente ellos no conozcan que el producto que usted está ofertando se resalta por ser uno de los mejores a nivel internacional. Comprenda, por favor, los puntos débiles de los clientes potenciales. Hay clientes que no les va a gustar asumir un riesgo de un producto que no conozcan y es válido comprenderlo. Utilice screen de ventas. Como mencionamos, el screen de ventas es un documento que actúa como referencia. Y este documento que actúa como referencia nos permite interactuar de mejor manera y en el momento oportuno. Ahí regresamos al valor que hablamos al principio, la asertividad. Saber en qué momento estoy ofertando, saber en qué momento le estoy diciendo al cliente, a usted le conviene este producto, a usted le conviene mejor esta marca y saber cómo llevo todo el proceso. ¿Preguntas? ¿Comentarios? ¿Quejas? ¿Reclamos? Tal vez el comentario, licenciado, es que como yo estoy del lado de la compra, digamos, yo atiendo a los clientes. Quizás en ese sentido mi comentario sería a veces a mí, digamos, llegan de diferentes empresas, los vendedores, y hay algunos que realmente yo no los hago pasar a la oficina porque si los paso a la oficina me cuesta como sacarlos, y ya tengo tiempo, ¿verdad? Entonces en ese sentido a veces me toca como allá afuera, medio atenderlos. Quizás como vendedor esto va para mis compañeros de venta, pues que muchas veces el cliente uno identifica, ah, es fulano, ¿verdad? De tal empresa y ese. Tal vez no lo queremos atender por cosas así, ¿verdad? Que a veces no nos excedamos en el tiempo porque uno está ocupado con tantas cosas, máxime ellos que ellos están vendiendo, ¿verdad? O sea,
están comprando y vendiendo. Hay mucho cliente así, de esa manera. Entonces, quizás el cuidado ahí, pues, como ser precavido, o sea, con los clientes. Gracias. Ahí es donde debemos aplicar la técnica del elevator pitch. 2 minutos. No más. 2 minutos. Si en 2 minutos usted no logró convencer al cliente que le compre, no lo va a hacer en 50 minutos. Con propiedad. Yo tengo un cliente. Que él prácticamente solamente que lo saludo y me dice, rápidamente me dice, Julio, si necesito algo yo le marco. Ok, le digo, no hay ningún problema, usted ya sabe que yo para el día viernes programo viaje y ahí estoy para servirle. Y así lo dejo. Y al día siguiente ya él me manda el listado prácticamente qué es lo que necesita. Entonces, a veces hay que respetarles también el tiempo a ellos, ¿verdad? Porque a veces ellos no tienen tiempo o van a hacer algo otra cosa. Exactamente. Gracias por los 2 ejemplos, Julio y Angelita. Muchas gracias. Bien, nos vemos el día de mañana. Cuídense. Feliz noche. Feliz noche a todos. Feliz Dios les bendiga. Noche. Dios les bendiga. Buenas noches. Buenas noches. Éxitos en todo. Feliz noche. Gracias. Feliz noche. Bendiciones. Bien.